Buenos días. Como ha dicho Mercedes, soy Alberto Sierra Pantoja. Eh, trabajo en SAP, en el Centro de Excelencia en el sur de Europa, y trabajo en el área de plataforma y tecnologías. Eh, lo que vengo a hablar es cómo integramos ESRI con SAP. Como bien ha comentado Mercedes, tenemos eh, un trabajo conjunto mano a mano desde hace más de 20 años. Y bueno, voy a contar un poco eh, en qué consiste dicha integración entre, entre plataformas SAP, HANA y ESRI y cómo aprovechar todas las capacidades que, que ambas herramientas o plataformas tenemos. Bueno, hoy es 30 de octubre, eh, 2019. A alguien le, le suena el mismo día, pero en 2007. No, ¿verdad? Bueno, eh, el 30 de octubre del 2007 se inauguró la ampliación del Museo del Prado. Eh, el Museo del Prado desde 1819, eh, que fue desde que comenzó a ser una hiperinalcoteca, sufrió eh, un montón de, de ampliaciones hasta que en el 2007 se decidió hacer una ampliación de edificio, puesto que la mayoría de los cuadros ya no, ya no cabían, la cantidad de, de activos que tenía el Museo del Prado no cabían. De hecho, eh, se pasó del edificio Villanueva, que es el antiguo, a ampliar con el edificio Los Jerónimos. Es una obra de Rafael Moneo y, como digo, se inauguró el mismo día de hoy, en el año 2007. Bueno, la mayoría de nosotros conocemos las grandes obras que hay en el Museo del Prado, ¿verdad? Eh, solo me gustaría preguntaros. Si podéis haceros una imagen de Velázquez, del Greco, del Bosco o de Goya, cada vez que necesitan coger un color, en vez de tener su paleta de colores, tienen que dejar el pincel, salir de la sala donde están pintando el cuadro, ir a otra sala, coger ese color, volver a traerlo a la sala donde están pintando, mojar el pincel y pintar. No tiene demasiado sentido, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que pasa a día de hoy con cada uno de los sistemas GIS que están instalados en una base de datos tradicional, en una base de datos específica para los sistemas GIS. Tienen que acudir al disco, al disco, sí, para coger los datos GIS, los datos geoespaciales, y a la vez acudir a una base de datos externa para coger los datos de negocio. No tiene mucho sentido, pero es lo que tradicionalmente vienen haciendo todos los sistemas GIS, como por ejemplo SI. Esto añade una serie de problemas a la hora de trabajar. Eh, de hecho, es el primer problema eh, o el primer challenge ¿no? del, del que vengo a hablaros. El tener tus datos de negocio en una base de datos, en una plataforma, y tus datos de geolocalización en otra plataforma, en otra base de datos. Esto añade un montón de complejidad, añade un montón de latencia y añade duplicidad del dato, porque lo que tienes que hacer es ir a otra base de datos, coger ese dato, cargarlo y volcarlo en tu base de datos de geolocalización para trabajar sobre tus mapas. Eso es uno de los grandes retos que a día de hoy eh, tienen las compañías que están utilizando sistemas GIS. Otro de los grandes retos es el, el mundo del Big Data. ¿no? Cada vez tenemos más y más datos, cada vez necesitamos trabajar con más volumen de datos. Las empresas a día de hoy no solamente están utilizando sus datos propios, los datos que están generando en sus propios procesos internos, cada vez más las empresas están necesitando utilizar datos externos. Y lo que también estamos viendo son grandes complejidades en cuanto a infraestructuras. Eh, estamos viendo que el modelo de infraestructuras tradicional, de tener un ERP con varios sistemas legacy conectados, volcando la información a, a un data warehouse, por ejemplo, y de ahí explotando la información en una herramienta analítica, cada vez son, son los menos. ¿no? Cada vez tenemos más infraestructuras donde tenemos no solamente un data warehouse, sino varios data warehouses, donde tenemos no solamente nuestro sistema RP, sino que además estamos volcando información desde de sistemas externos, desde de fuentes externas, desde de redes sociales, por ejemplo. Eh, cada vez más tenemos infraestructuras donde tenemos datos on-premis, pero también tenemos datos almacenados en la nube. Cada vez tenemos más eh, necesidad de trabajar con datos estructurados, pero a la vez también trabajar con datos no estructurados. Cuando me refiero a datos no estructurados... Me refiero a aquellos que no almacenamos en tablas habituales. Me refiero a datos como pueden ser imágenes, como pueden ser vídeos o como pueden ser audios. Y cada vez más tenemos aplicaciones atacando a todos estos datos en real time. ¿Vale? Ese es el segundo gran reto que tienen las empresas. Por último, el tercer gran reto es cómo potenciar el uso eh, de sistemas como ESRI, por ejemplo todas esas funcionalidades que nos ha comentado en la anterior charla, cómo poder explotar todas esas capacidades de una forma rápida, veloz y, y no solamente utilizando la geoposición eh, para, para entender qué está pasando con mi negocio. Esos son tres grandes retos eh, que os quería contar. Eh, ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues como comenzaba con la analogía de, del Museo del Prado, si tenemos nuestros datos de negocio, es decir, nuestros datos... Del RP, nuestros datos de S4HANA, de UNCC, etcétera, en la misma base de datos donde tenemos nuestra plataforma isri, no vamos a necesitar duplicar el dato. No vamos a necesitar mover el dato y vamos a poder atacar el dato en forma en tiempo real. ¿Cómo? Con la plataforma HANA, por ejemplo. Eh, HANA nació en el año 2010-2011 como base de datos para aplicaciones app. Como bien conocéis, pero a día de hoy no es solamente una base de datos para aplicaciones SAP. Es una plataforma corporativa. ¿Por qué digo una plataforma corporativa? Porque ahora mismo SAP es una plataforma agnóstica. Permite gestionar datos SAP y permite gestionar datos no SAP. Permite implantar aplicaciones SAP, pero también permite aplica implantar aplicaciones no SAP, como por ejemplo Esri. Y adicionalmente, Permite desarrollar aplicaciones propias, que es esta pata de aquí. Cuando desarrollamos una aplicación propia, ¿qué podemos hacer? Podemos atacar a todos esos datos que tenemos en mi base de datos HANA, mis datos de negocio, los datos que estoy generando con el S4 o con el ECC, pero además me permite embeber a Esri en una aplicación que haya desarrollado dentro de la casa. Y además me permite... Potenciar todas las capacidades que tiene HANA como base de datos puramente. No voy a ir icono a icono porque si no estaríamos una hora, eh, pero voy a explicaros un poco algunas de las capacidades. HANA es una base de datos in-memory, es decir, no hay que bajar al disco para coger el dato, lo leo en in-memory y puedo procesar eh, algoritmos y, y cálculos muy complicados. En, en memoria directamente, pero además me permite gestionar la misma base de datos tanto datos transaccionales como datos analíticos. Es decir, yo puedo tener mi Data Warehouse en HANA y mi ECC eh, o mi S4 en HANA. Es decir, tengo mis transaccionales y analíticos en la misma base de datos. Me permite tener datos, como comentaba, es una plataforma abierta, datos SAP y datos no SAP. Me permite tener aplicaciones SAP, pero además aplicaciones no SAP. Me permite administrar todo lo que son roles y me permite hacer un encriptado de los datos, me permite anonimizar el dato, me permite enmascarar el dato para que las aplicaciones que tenga sobre la base de datos estén atacándolo de forma que esté cumpliendo con, por ejemplo, parámetros de GDPR. Tiene una, un servidor de aplicación propio para desarrollar, como comentaba al principio, aplicaciones propias en las cuales pueda embeber mi ESRI y pueda utilizar todas esas capacidades que tiene HANA como propia, eh, propia base de datos. Luego tiene un montón de capacidades de eh, analítica avanzada. Permite, por ejemplo, integrar eh, con eh, servicios de Machine Learning. Permite, tiene una serie de eh, librerías de algoritmos predictivos que podemos utilizar sobre mis datos. Te permite buscar textos, por ejemplo, dentro de los datos no estructurados, que he comentado al principio, no solamente te permite eh, gestionar y guardar todos los estructurados, sino los datos no estructurados, como pueden ser PDFs, pueden ser Word o pueden ser vídeos e imágenes. Permite hacer analítica de textos, es decir, permite traer, por ejemplo, si tenemos eh, datos de redes sociales, datos de Twitter, por ejemplo, hemos sacado un producto al, al mercado. Tenemos eh, datos de Twitter que nos lo traemos desde la propia plataforma Twitter para entender qué está diciendo la gente sobre mis datos, eh, sobre mi nuevo producto. Te permite hacer eh, sentimental análisis, es decir, permite entender si esos comentarios que está haciendo la gente de mi producto en Twitter son comentarios irónicos o son comentarios realistas. Y te permite, por ejemplo, eh, atacar datos de dispositivos IoT para entender qué está pasando en tiempo real, eh, con, por ejemplo, un volumen de millones de registros en, en, en minutos. ¿Vale? Y por último, bueno, tiene capacidades de integración. Ya no es necesario eh, comprar una herramienta de tele, no es necesario comprar herramientas como data services. O otras herramientas que hay en el mercado para extraer el dato y cargarlo sobre la plataforma HANA, la plataforma HANA directamente tiene herramientas para integrar datos de fuentes externas eh, sin coste adicional y además totalmente agnósticas. Adicionalmente, permite la virtualización del dato. Cuando hablamos de virtualización del dato, es lectura del dato en una, eh, en una fuente externa sin necesidad de cargarlo en la, fuente, en la base de datos HANA. Permite hacer una lectura, una federación del dato sin tener que, que extraerlo y luego tiene integración con, con, con Data Lakes como Hadoop. Estas son todas o algunas de las capacidades que tiene la plataforma HANA. Lo que quiero con esta slide es que entendáis eh, que todas estas capacidades se pueden utilizar aprovechando, por ejemplo, ESRI y se pueden utilizar aprovechando todos los datos que tengo y que estoy generando internamente, sin necesidad de tener diferentes bases de datos. Eh, con lo cual podríamos simplificar muchísimo el landscape y podríamos atacar a los mismos datos en un único sitio. Por lo tanto, con una plataforma HANA, eh, trabajando con ERI, por ejemplo, dejaríamos ya de utilizar, por así decirlo, lo que son los escenarios tradicionales, es decir, eh, la geolocalización. Pura y dura, dónde necesito hacer un pozo petrolífero para, para encontrar, encontrar petróleo, dónde me puedo expandir, es decir, eh, entender eh, qué áreas son de residencia, son industriales o son de negocios para, para poner una tienda. No solamente eh, entender cómo está funcionando mi negocio basándome en datos históricos o basándome en, en, en tablas Excel, o Entender cuál es la mejor ruta sin tener en cuenta el tráfico, sin tener en cuenta el tiempo o sin tener en cuenta las necesidades en tiempo real de cada uno de mis negocios donde estoy haciendo los servicios. Estos son los escenarios tradicionales. Si utilizamos una plataforma HANA, como comentaba, atacando con, con Esri, nos moveríamos a escenarios mucho más avanzados. Entend poder hacer correlación de eventos. En el mismo tiempo, poder procesar grandes volúmenes de datos en tiempo de real, poder hacer detección de, 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 de patrones en tiempo real, poder utilizar algoritmos de machine learning o inteligencia artificial sobre mis datos y, sobre todo, actuar en el momento. No solamente utilizar datos históricos o, por ejemplo, no tener que estar extrayendo datos de otras fuentes, cargándomelos en mi ESRI. Y, en, y a partir de ahí atacando esos datos, sino poder utilizar los datos en tiempo real sin tener que duplicar, sin tener que mover, sin tener que transformar el dato que tengo en fuentes externas. Son escenarios totalmente nuevos, son escenarios a los que deberíamos movernos. Por último, eh, es como un resumen de, de lo que podemos o lo que hemos hablado. Eh, ¿Cuáles son, eh, por tanto, las capacidades, cuáles son las ventajas de tener ESRI con HANA? Bueno, por un lado, simplificar el landscape, ¿no? tener una infraestructura muchísimo más simple donde tenga mis datos de geolocalización, mis datos de negocio y mis datos analíticos en la misma plataforma, sin necesidad de tener diferentes bases de datos. con diferentes aplicaciones y sin necesidad de estar moviendo el dato, transformando el dato y a la vez... Y obviamente eh, duplicando el dato. Segundo, poder tener la capacidad de innovación. Es decir, poder utilizar todas las funcionalidades que tiene RI, que hoy vais a conocer la mayoría y son, son muy potentes. Pero además poder utilizar esas capacidades que tiene la plataforma HANA como tal. Tercero, flexibilidad. Tanto ESRI como HANA, como SAP HANA, bueno, como SAP, vienen trabajando desde hace 20 años, pero desde el 2010 que se creó SAP HANA, eh, la integración ha sido el motor de cambio tanto de HANA como de SAP. De hecho, por ejemplo, eh, la plataforma HANA y los sistemas SRI, como he comentado, se pueden ver pero es que además pueden implantarse en sistemas on-premise, se pueden implantar en la nube o en infraestructuras totalmente híbridas, tanto la plataforma HANA como SRI. Tercero, flexibilidad. Cuarto, Mucha más simplificación y, por lo tanto, mucho menor coste a la hora de gestionar nuestras infraestructuras. Así que, bueno, esas son algunas de las ventajas eh, de tener un integrado eh, tanto ESRI como, como HANA. Hay muchísimas más, pero bueno, solamente para que tengáis una idea de las grandes ventajas y, eh, y cómo podemos eh, apalancar. una infraestructura eh, con, con esta aplicación.